What the?
Ortiz, anotador del gol de Marquense. Paolo, se te da la anotación y nuevamente, ahora que tenés continuidad, pues te va bien y le va bien a Marquense. Bueno, creo que en lo personal me ayuda, ¿verdad? La confianza, como decís. Pero lo importante para nosotros era sacar un buen resultado, ganar, o si no, lo más el empate. Lastimosamente nos desconcentramos, pero bueno, vamos paso a paso. Empiezan ganando, como te digo, con el gol que anotás. Y como te digo, esa continuidad que te hacía falta de repente en otros equipos, se te da en Marquense y le diste problemas a la defensiva antigüeña. Sí, como decía, de verdad, creo que un joven lo que necesita es continuidad, confianza del profe. Él me lo ha dado y bueno, vamos a seguir porque falta mucho todavía. Suerte, Pablo. Gracias a ustedes. Quincho, se empieza ganando, pero lamentablemente pues Antigua le da la vuelta. Sí, es difícil. No, nos falta un poquito más de decisión en poder aguantar un poquito más el marcador, pero es normal. Yo creo que los jóvenes están empezando, la mayoría están en sus primeras experiencias en Liga Mayor y yo creo que es de ir aprendiendo día a día. Esto es así, ¿verdad? Aprender y mejorar, ¿no? Suerte, Quincho. Bueno, muchas gracias. Debau, debutás el día de hoy con el equipo antigüeño y debutás con gol. No español, pero poquito. El perfecto, qué bueno para tiro, para el equipo. Gracias Dios para a ganar. Freddy se inicia con buen pie y como te decía la semana pasada en el entreno, que prácticamente nervios no hubieron, ansiedad tal vez había, pero se inicia con buen pie y se te da la anotación. Sí, por dicha y por honra de Dios, pues hoy ganamos y eso es lo que hay que rescatar primeramente. El juego colectivo, la buena disposición que tuvo el equipo para jugar bien, para recuperar el balón, para marcar, para aguantar en los momentos difíciles, y eso es lo que se rescata más allá de la victoria, que el equipo tenga ese carácter y esa personalidad de desenvolverse bien en cualquier situación. Y bueno, después los goles pues son pues la consecuencia de un buen trabajo que se viene haciendo y bueno, hay que darle gracias a todo el equipo por el buen trabajo que se hizo hoy. Empieza complicando el Deportivo Marquense, Freddy, pero el equipo pues se supo levantar y supo asimilar cómo estaba en ese momento el partido para ustedes poder darle la vuelta y hacen bonitos goles a través de buenas jugadas. Sí, el equipo obviamente no estaba preparado para recibir un gol tan tempranero en el segundo tiempo. Nos como que entramos un poco fríos y nos desacomodó un poco, ¿no? Pero el equipo logró reaccionar en el momento indicado. Y como dijiste, pues el equipo elaboró bien las jugadas y fue también preciso para poder definir. Entonces, cuando se tuvo después que defender para cuidar el resultado, también lo hizo. Entonces, no tenemos por qué tener vergüenza a veces de tirarla por tratar de evitar un gol. Entonces, todos esos puntos buenos que se hicieron hoy, pues hay que reforzarlos y mejorar los puntos malos. Entonces, hay tiempo para seguir mejorando. Es un inicio alentador que nos ilusiona a todos, por supuesto, y sabemos que falta mucho por camino. Gracias, Freddy, y suerte. A ustedes, gracias.